Hola a todos, mi nombre es Laura Sierra, yo soy médica veterinaria de profesión y especializada en unas técnicas energéticas de sanación. Dentro de ellas el Reiki, que es de lo que vamos a hablar hoy. El Reiki es una técnica de sanación por imposición de manos. Se canaliza energía universal y se genera una transmisión de esa energía. Se permite uno ser canal de esa energía para hacer la sanación. Se genera sanación en varios niveles del cuerpo, generando un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu con este tipo de sanación. Armoniza todas las células, todos los órganos en el cuerpo. Entonces, lo principal que yo tengo en cuenta es todo el sistema energético, el aura, los chakras, porque cada chakra regula ciertos órganos y ciertas emociones. Entonces, la causa de muchas cosas físicas es el desequilibrio emocional o espiritual. Entonces, primero se genera cuando, antes de que se genere un cambio físico, una alteración física, se genera un cambio a nivel etérico, a nivel del aura y los chakras. Entonces empieza algo denso, pues un poco a irrumpirse toda la armonía de la parte del aura. Luego cada chakra se empieza a afectar y eso se empieza a notar con las emociones. Si uno no le pone cuidado a esos cambios de emociones, se empieza a afectar ya la parte física. Empieza desde lo más sutil hacia lo más denso. Entonces, por eso mi finalidad o la finalidad con las terapias de Reiki es armonizar toda la parte energética para que sea algo preventivo o también se puede usar de forma curativa para la parte física. Entonces, cada chakra, como les decía, regula ciertos órganos y ciertas emociones. Los animalitos, igual que nosotros, tienen también chakras. Los principales son el de la coronilla, y ahorita lo vamos a ver con un pacientico que vamos a tener, el de la coronilla, que está ubicado en toda la parte superior de la cabeza, el del tercer ojo, en el entrecejo, el chakra de la garganta, el chakra del corazón, en toda la mitad del pecho, el chakra del plexo solar, que está ubicado 4 dedos arriba del ombligo, el chakra sacro, el chakra de la sexualidad, que queda ubicado 4 dedos abajo del ombligo, y el chakra raíz, que queda ubicado en todo el periné, en toda la base de la columna vertebral. A medida que vamos armonizando cada uno de estos centros, se va armonizando toda la parte emocional y toda la parte física también. El Reiki tiene propiedades antiinflamatorias, genera también hemostasia, puede generar cambios también a nivel emocional, entonces sacar emociones que de pronto se tienen reprimidas o equilibrar también el estado emocional, elevar la energía vital. Y literalmente es eso, lo que hace es elevar la energía vital para que todas las células, todo en el cuerpo se empiece a reestructurar y a equilibrarse de forma adecuada. La idea de toda terapia alternativa es que tu cuerpo encuentre el equilibrio adecuado para responder de la forma natural a cualquier tipo de agresión o evento externo. Entonces, virus, bacterias, inflamaciones, el cuerpo reacciona de una forma adecuada para que se mantenga en ese equilibrio. Hoy vamos a hacer la práctica con una chiquitina, con princesa. Entonces, hay varias técnicas que les quiero dejar para que ustedes de pronto puedan iniciar de pronto algo de este estilo con sus animalitos, puedan practicar y ayudar. Eso es algo innato que uno tiene. El Reiki, de todas maneras, necesita una iniciación especial para aperturar ciertos chakras para que el flujo de energía sea el adecuado. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que la mano izquierda es la que recibe y la mano derecha es la que emite. Entonces, se emite y se recibe energía por estos puntos. Entonces, al no tener pues la iniciación, podemos utilizar la energía de la divinidad del universo en lo que crean, de Dios, lo que quieran creer o el amor incondicional. Viene toda esa energía y la sienten ingresando por su mano izquierda y la emiten con la mano derecha. Es importante que la columna vertebral esté totalmente recta para que todo el sistema energético tenga un flujo adecuado y pues en lo posible mantener las piernas sin cruzarlas ni los pies. Entonces reciben energía y empiezan a hacer un contacto. Lo ideal es que primero lo hagan con ustedes o que cuando se le estén haciendo a su animalito estén en un estado con energía vital alta, que estén contentos, que estén felices, que estén tranquilos, porque si no van a transmitir todo lo que ustedes tienen al animalito. Entonces, cada centro energético se siente
a medida que uno va practicando bastante, pueden hacer un ejercicio de juntar las palmas. Y ahí se va sintiendo la energía como un campo que no les deja juntar las manos. Y esto empieza a generar relajación en ellos, que se empiecen a tranquilizar. Y también empieza a sacar cosas. Entonces es como una desintoxicación que también se va haciendo. Entonces pueden generar desintoxicaciones a nivel tanto emocional como a nivel físico. Entonces puede haber efectos secundarios, entre comillas, crisis curativa se le llama, como soltura, puede que se exacerbe una tos, alergias también, rasquiña, puede que estén más irascibles de lo normal, que se achanten un poquito después de la terapia, porque son cosas que tienen que sacar. Entonces, es la ley del recibir y el dar. Uno para poder recibir tiene que soltar. Entonces empieza a hacer esa crisis curativa. Puede que pase algo de eso, puede que no pase nada. Usualmente lo que más se nota es que duermen más de lo normal y quedan con mucho más apetito de lo normal. El Reiki empieza a regenerar todas las células, entonces literalmente ellos empiezan a rejuvenecerse, a tener actividad, mayor actividad física. El apetito lo empiezan a regular, digamos cuando hay temas de sobrepeso. Muy pocas veces he tenido que manejar cambios en dieta porque al disminuir toda la ansiedad en ellos disminuye el consumo excesivo de comida, de alimento. Empiezan a ser más tranquilos. Y estas técnicas pues les van a ayudar muchísimo en toda esa parte comportamental y en su parte física. Algo que es importantísimo saber es que el estado energético de ellos, emocional y físico, no solamente depende de ellos. Depende mucho también de su entorno y directamente de las personas de los humanos que están en la casa. Por lo general tienen afinidad con una persona más que con otras y de esa persona es como de la que más somatizará o tomará ciertas cosas. Todos los animalitos y todos los seres vivos que nos acompañan, plantas, animales, árboles, están acá para ayudarnos a nuestro crecimiento personal. Ellos vienen acá a ser unos maestros grandísimos. Y es importante empezarlos a reconocer como tal, no solamente que es el animalito que voy, lo saco, que hace chichi, que le doy comida, sino que ellos tienen, cada uno tiene su función en la casa, de compañía, de guardia, de maestro, de guía. Entonces es importante que tengamos en cuenta que nosotros influimos muchísimo en ellos, que el modo en el que llevamos nuestro estilo de vida va a influir mucho en ellos. Si somos unas personas aceleradas, si somos unas personas impacientes, irascibles, ellos van a cargar todo eso también. Y no es un tema para echarse la culpa de que he sido muy mala persona y por eso mi animalito está así. No, todo pasa de la forma correcta, todo pasa como tiene que pasar. Pero es empezar a ser conscientes que nosotros generamos esa influencia en ellos. Ellos tienen una conexión energética con nosotros increíble. Entonces es importante que nosotros empecemos como a descargarlos un poco en ese sentido, que pues finalmente esa es la función de ellos, ayudarnos a nuestro crecimiento personal, a despertar, a ver que la vida no es solamente trabajar para vivir, vivir para trabajar, sino que hay algo más allá. Y ellos son unos maestros grandísimos en eso. Es importante que cuando estén haciendo de pronto esta práctica así de contacto con ellos, los perritos se dejan consentir mucho más que de pronto un gatico. Entonces, sean muy conscientes del momento presente, que estén conscientes de que están solamente para ellos. A veces no es tanto la cantidad de tiempo que pases con tu animalito, sino la calidad de tiempo. Tú puedes pasar 3 horas con tu animalito ahí jugándole con algo y mirando el celular, pero eso no es calidad de tiempo y ellos lo sienten. Es importante que siempre centres tu atención en ellos. Entonces, que lo estás consintiendo, en su pelo, en su color de pelo, en qué sientes cuando lo consientes, cómo lo sientes. Todos siempre tenemos una conexión muy grande con ellos. Nosotros sabemos qué pasa, si están tristes, si están felices y viceversa. Ellos también sienten lo mismo con uno.
Entonces, en esos momentos que le estás dedicando de calidad, puedes recibir como información que tú dices, ¿y yo por qué pensé esto? Son simplemente también mensajes telepáticos que ellos te transmiten y tú pues también te puedes comunicar con ellos de esa misma manera, poniéndoles toda la atención cuando vas a salir de casa, mira, voy a salir, ya vuelvo, cuando va a venir visita que a veces no les gusta, mira, va a venir tal visita, se va a ir a tal hora, va a pasar esto. Para que los tengas siempre en cuenta porque a veces uno no les da tanta importancia como debería darles a ellos. Agradecerles muchísimo por estar ahí, por todo lo que hacen por uno. Y eso a ellos es como cuando una persona muda comienza a hablar, una persona que no había sido escuchada empieza a ser escuchada, empiezan a ser reconocidos. Es importantísimo eso, reconocerlos como nuestros guías, como parte de nuestra familia, no necesariamente para humanizarlos, sino simplemente reconocerlos que ellos tienen también un servicio que hacer acá en nuestra familia, así como nosotros también con ellos. Por eso es tan importante reconocerlos a ellos, más que como simplemente un animalito, como un ser que realmente nos está influyendo de una forma muy importante en nuestras vidas. El tipo de masaje también que se puede hacer con los perritos, más que todo, que permiten el contacto así de bastante tiempo, es con cepillo, con el cepillo de alambre, los conscientes a favor del pelo. El cuerpo tiene unos meridianos que son por los cuales se hace acupuntura, son por los cuales fluye toda la energía en el cuerpo. Y los meridianos van por todo el cuerpo, así como en esta dirección, como va el pelito, a favor del pelo. En los brazos, hasta donde ellos permitan, con tranquilidad. Y esa estimulación genera que se retiren bloqueos o que se desbloqueen ciertos nudos energéticos que se hacen. Y se pueden generar nudos por tensiones, por cicatrices que hayan, interrumpen todo el flujo energético. Es como el ejemplo cuando uno tiene una media y se la quita, entonces uno por lo general le genera rasquiña, esa parte donde hacía presión la media, porque es, digamos, como innato volver a estimular la circulación energética. ¿Qué hacía la media? Trancar toda la presión, lo que hacía era trancar el flujo energético. Entonces, cuando uno estimula, vuelve y se genera el flujo. Entonces, consentirlos así de este modo les estimula mucho en la carita, en las orejas, igualmente para uno. Es bastante estimulante y pues genera un vínculo, digamos, como que mejora el vínculo que hay entre nosotros y ellos. Permite pues traspaso de información de aquí para allá y de allá para acá. Y es importante siempre hacerlo consciente, pensando siempre en ellos, no pensando en qué va a ser mañana, en qué pasó, no, en el momento presente. Y es una forma de meditar, es una forma interesante de meditar con nuestros animalitos. Es importante, como ya les decía, observar todas las emociones que sientan y si pueden anotarlas, porque pasa como los sueños, que uno sueña algo y se acuerda en el momento, pero después si no lo anota, se pierde. Y toda la información que uno obtiene con ellos, en el momento en el que está con ellos, que está meditando así, generando ese estado de meditación con ellos, es valiosísimo y le va a ayudar a uno muchísimo a expandirse, a crecer un montón como persona y a ellos también. Entonces, esas son las técnicas que quería dejarles hoy para que lo empiecen a practicar. Hay cursos de Reiki de todas maneras. Me pueden contactar en los teléfonos que van a aparecer en pantalla, en las redes sociales, para los cursos de Reiki. Yo también los imparto. Hacemos charlas también para dar consejos, para elevar la energía vital. Hay un montón de actividades que tenemos interesantes para elevar la energía vital de cada persona y pues eso también va a influir un montón de manera positiva en ellos. Y ya quedó esta chiquitina princesa relajadita. Entonces les agradezco muchísimo por haber prestado toda la atención, por el espacio y espero nuevamente estar compartiendo información valiosísima con ustedes. Muchas gracias.